Bienvenidos al episodio 5 de la primera Pulsar Crown Racing Championship de Centroamérica. ¿Quién será el campeón? Cuatro equipos disputan el título, pero solo uno se va a coronar como el campeón de Centroamérica. Hoy tendremos tres pruebas y todos los corredores deberán realizarlas de la mejor manera posible para poder seguir en la competencia. Así que, ¡arrancamos! En el capítulo anterior, el primer día de competencia finalizó lleno de adrenalina, lágrimas y frustración para los ocho corredores que no pudieron continuar en la competencia. El segundo día comenzó desde muy temprano. Aunque los competidores están cansados y la jornada fue agotadora, el ímpetu y la sed de la victoria hacen que todos se levanten, estiren sus músculos y den inicio a un nuevo día de retos, determinación y velocidad. Los pilotos centroamericanos comparten el desayuno sin perder el ambiente deportivo y conviviendo como una familia de países hermanos y amigos que tienen en común la pasión por las motos Pulsar. Los competidores se dirigen hacia el autódromo Pedro Cofiño. Aprovechan cada minuto del trayecto para afinar detalles, responder algunos cuestionamientos y planificar las tácticas que utilizarán para las competencias que les esperan. Previo a la competencia, los Jaguares, Venados, Lobos y Bocaracás realizan un reconocimiento visual de la pista para examinar sus vueltas más desafiantes y calcular la velocidad a tomar para ser los primeros y alcanzar un lugar en los cuartos de final. Las motos Pulsar están listas para las pruebas que deberán realizar los corredores en la pista del autódromo. En cuestión de segundos, escucharán las instrucciones de los tres desafíos. Corredores Pulsar, bienvenidos. Hoy tendremos tres pruebas que definirán los que se quedan y los que hoy se van de la competencia. ¿Quieren irse o quieren quedarse, muchachos? Solo depende de ustedes. La primera prueba será un pique con derrape. La segunda, una carrera con obstáculos. Y la tercera prueba será una carrera de relevos a media pista, que definirá cuál es el mejor equipo. ¿Dónde están los Venados? ¡Venados! ¿Y dónde están los Bocaracás? ¡Bocaracás! ¡Los Lobos! ¡Lobos! ¿Y dónde están los Jaguares? ¡Jaguares! Bueno, señores, que gane el mejor. Pique con relevos. En esta prueba, los equipos se dividirán en dos. Los primeros en competir son los Jaguares de Guatemala, Edwin Blanco, Jader Alexander, Emilio Córdoba, Lenín Hernández, Jorge Reyes, Manolo de la Cruz, Josh Velázquez y Jackie de la Cruz, versus los Venados de Honduras, Ángel Vanegas, Giovanni Otero, Carlos Vicente, José Palomo, Alan Méndez, Luis Reyes, Kenneth Ortiz y Eddie Medina. El término pique puede interpretarse como una arrancada o una picada y consiste en una salida en alta velocidad entre dos competidores partiendo desde el mismo punto, también conocida como drag race. Gracias a la tecnología DTSI, los corredores mantendrán la fuerza y velocidad que se necesita para este tipo de competencias, lo que representa una combustión más rápida que da como resultado más potencia. En este tipo de prueba se maneja una alta carga de adrenalina concentrada en los pocos segundos que dura la carrera. Usualmente se practica en una pista recta recorriendo un cuarto de milla. A
este desafío se añade un nivel de complicación adicional, porque se debe incluir un derrape, haciendo resbalar la llanta de la moto sobre el asfalto sin que ésta se caiga, y sosteniendo la moto para luego regresar al punto de partida a toda velocidad. Es muy importante manejar los tiempos y los cambios de velocidad de la moto en distancias cortas para alcanzar el máximo de aceleración. La coordinación entre el corredor y su pulsar es fundamental para concluir el desafío. Durante la competencia, ambos equipos demuestran las habilidades que tienen para correr y dominar su pulsar. La competencia es pareja para los corredores de ambos equipos, quienes evitan cometer errores al momento del derrape, ya que saben que esto les afectaría seriamente al momento del cambio de piloto. Una equivocación en esta prueba puede costarles la eliminación. Al concluir la prueba, los jaguares y los venados desalojan la pista para dar espacio a la segunda carrera. Los equipos que se enfrentarán son los Lobos de Nicaragua, Felipe León, Alexander Sobalbarro, Yeriel Humanzón, Franklin Ramírez, Axel Quijano, Luis Pérez, Jimmy Pérez y Reomar Silva, versus los Bocaracás de Costa Rica. Brian Barbosa, Aldair Zamora, Marlon Calvo, Brian Molina, Anthony Chávez, Josué Solís, Javier Mejías y Kevin Ruiz. Ambos equipos se ven concentrados y aceleran sus motos pulsar previo a que suene la corneta de Manolo, el mentor de los mentores, quien es el responsable de dar la señal de salida en cada una de las carreras. Primero que todo, el equipo hoy estuvo muy unido. Creo que es la principal clave que hemos tenido. Las pruebas fueron bastante difíciles. Otro punto muy importante fue el apoyo, las habilidades de cada uno en diferentes cosas. La preocupación es evidente en los rostros de los corredores que esperan su turno, mientras que la adrenalina se acelera para los pilotos que se encuentran sobre la moto. El objetivo lo tienen claro. Se trata de correr a toda velocidad y evitar cualquier error que los pueda afectar seriamente en la tabla de posiciones. Creo que hoy fue un día bastante productivo para los venados. Orgulloso de mi equipo, orgulloso de estos muchachos que se han desenvuelto en la competencia de una manera exagerada. Ambas carreras llegan a su fin e inmediatamente los mentores Alex, Gerardo, Eduardo y Carlos verifican la posición en la que han quedado sus corredores. Carrera con obstáculos. En esta prueba los equipos se dividirán en dos. Los primeros en competir son los Jaguares de Guatemala versus los Venados de Honduras. En la segunda prueba, los corredores pulsar deben pasar sobre una canaleta donde se trabaja el equilibrio y la concentración, para luego pasar a una rampa donde se les exige atención constante y fuerza. Aquí se pudo observar cómo las motos pulsar tienen la capacidad no solo de correr, sino hasta de volar por los aires.
Aunque se veía fácil el nivel de complejidad, se observaba cuando los corredores manejaban sus Pulsar sobre obstáculos de la prueba. Vemos que la moto Pulsar es muy potente ante situaciones extremas. Esta es una prueba tanto para el corredor como para la moto. El trabajo en equipo es muy importante. Es por eso que los corredores que esperan su turno alientan a sus compañeros y los instan a seguir las instrucciones de sus mentores. Rápidamente los venados y los jaguares le dan el lugar a los bocaracás y lobos para que puedan llevar a cabo las competencias. Guatemala está dando lo mejor de lo mejor y primero Dios vamos a quedar en campeones de la Copa Pulsar Championship. Los equipos que se enfrentarán son los lobos de Nicaragua versus los bocaracás de Costa Rica. Esta competencia está diseñada para que los corredores demuestren que no solo es necesaria la habilidad, sino también la concentración y la determinación para realizar la prueba. La competencia avanza y los corredores no se detienen ni un instante. Saben que la velocidad y enfoque son claves en la prueba. Además de la velocidad, los cuatro equipos aprovechan al máximo las Pulsar, ya que saben que las motos cuentan con tecnología de punta, como el sistema de monoshocks, los cuales están diseñados para eliminar el giro lateral y proporciona una mejora en el frenado y manejo. La segunda carrera llega a su fin y los errores que se pudieron cometer durante la competencia tendrán serias consecuencias en los resultados que los mentores den a conocer. Carrera de relevos a media pista. En esta prueba todos los equipos se enfrentan. Los jaguares de Guatemala, los venados de Honduras, los lobos de Nicaragua, los bocaracás. Que se quede uno rápido al final, y tres veloces en adelante si quieren, para medios, y el del final, que sea el que haga el termine, que termine. La última prueba del día fue una carrera de relevos a media pista. En este desafío, cada equipo se dividió en dos. Un grupo se encuentra en la línea de salida y el otro está justo a la mitad del trayecto para hacer el cambio de piloto y así completar el recorrido. Las pruebas estuvieron bien reñidas el día de hoy, vamos con todo. Y pues una de las pruebas pues, que nos costó al final fue la carrera de relevo. El competidor debe estar atento y correr a toda velocidad en su pulsa para hacer un buen tiempo mientras transita por la pista. El otro corredor debe estar muy concentrado y esperando su turno para manejar la moto. El tiempo de cambio de conductor debe ser rápido y muy preciso,
ya que si pierden tiempo, puede costarles la victoria en esta competencia. Los corredores están confiados al saber que manejan una Pulsar, ya que cuentan con un gran avance tecnológico, es decir, que las tres bujías se emplean para proporcionar mayor rendimiento, así como una mayor eficiencia de combustible con emisiones más bajas. Así son. Exacto. Unos van al podio y los otros van a su casa. Fin. Bueno. Entonces hagamos algo, deliberen y saquemos la lista de quienes se van expulsados. Listo. Hoy. Es momento de anunciar quiénes se van y quiénes siguen en la competencia. Ahora serán 7 los que deberán pelear para continuar en la carrera rumbo a la final de la primera Pulsar Pro Am Racing Championship de Centroamérica. Corredores Pulsar, hicieron un excelente trabajo. Bueno, señores, antes de que sepamos quiénes son los eliminados de hoy, queremos agradecer por el empeño, por su fuerza, por su garra, por su determinación. Sabemos que no es fácil trabajar con un calor tan fuerte, ¿verdad que sí? Con las chumpas, con el motor, con todo, es muy complicado, pero hicieron un gran trabajo. Llegó el momento de eliminar a un integrante de cada equipo. Manolo, el mentor de los mentores, ya tiene aquí los nombres de los participantes que hoy dejan la competencia. Manolo, cuéntame cómo fue la elección. Reñida, difícil, siempre es difícil elegir a uno. Pues tenemos buenos competidores, aguerridos, dieron todo, el todo por el todo dentro de la pista, pero bueno, aquí tienes la lista. Bueno, muchas gracias, Manolo. Sabemos que es así, ¿no? Estamos aquí para aprender. Entonces los que se van, vayan felices, porque siempre hay una próxima oportunidad, siempre. Los que hoy dejan la primera Pulsar Pro Am Racing Championship de Centroamérica son del equipo de Guatemala. Hoy nos deja Lenin Hernández. Estamos contentos con lo que logramos, aprendimos nuevas cosas, nos comieron las ansias, pero vamos con todo siempre. El equipo de Honduras. El que hoy se va es Luis Reyes. La verdad me siento muy feliz. Di lo mejor de mí, aunque tuve mis recaídas. Sé que mi equipo es muy fuerte, sé que va a ganar Honduras. Vamos, como decíamos nosotros, vamos con todo Honduras. Somos los Venados y me siento muy feliz por la oportunidad que me dio Grupo UMA. Del equipo de Costa Rica, el que abandona la primera Pulsar Pro Am Racing Championship es Kevin Ruiz. Bueno, en realidad pues me siento un poco triste, pero a la vez muy contento porque tuve mi primera oportunidad de participar en algo así. Tuve la oportunidad de conocer otro país y no, me siento muy tranquilo, muy para ponerle bastante para el próximo año si vuelven a realizar la Copa Pulsar Pro Am, participar y venir con más energía, con más fuerza. Y
Y el que se va del equipo de Nicaragua es Yeriel Umanzó. La experiencia estuvo muy linda. Tuve el placer, primeramente, de participar en este campeonato. En segundo lugar, de conocer este hermoso país, recibir este precioso clima que me agrada mucho y llevarme la experiencia. A seguir con todo, a seguir con todo. ¡Fuerte el aplauso! Estoy implementando varias cosas que tienes que, tú tienes que armar un eslabón para volverte un competidor, para hacer una cadena, donde cierras una cadena. Entonces estoy tratando de implementar, mi día de ayer fue bastante enfocarme en lo que fue la disciplina, a seguir paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Hoy me enfoqué en lo que es la perfección. Tuve inconvenientes, como cualquiera los puede tener en el camino, no todos somos perfectos, pero gracias a Dios y a la ayuda de un equipo bastante fuerte, con bastantes cualidades como corredores, estoy logrando hacer esos eslabones. Y hoy tuve bastante perfección en los corredores, tuve un circuito increíble, tuvimos tropiezos, pero logramos trabajar en un equipo, cada uno se apoyó en sus fortalezas y en debilidades y pues hicimos un excelente trabajo. Ellos quedaron fascinados porque ellos se dieron cuenta que tenían buen rendimiento, buen torque, tuvieron economía, que fue lo bueno, y la moto respondió de lo mejor, gracias a sus cuatro válvulas de Bayer. Pruebas muy duras, en las cuales los muchachos desarrollaron muchas técnicas y desarrollaron mucha destreza y demostraron el coraje. Esos muchachos vienen desde lejos y vinieron a participar y a ganar. El día de hoy ya se comportaron un poco mejor, ya fueron más unidos, estuvieron con más ganas para competir. Y te cuento que la Pulsar trae el DTSI, el cual trae doble chispa de admisión para el encendido. Y eso nos ayudó un montón cuando estuvimos en el rally. Cuando apagamos la motocicleta, lo encendíamos. Incluso trae tres candelas, las cuales nos ayuda con la doble chispa que trae. Muy bien, señores. Primero que me da mucho gusto que se hayan convertido en animales. ¿No? Sí, venado. Lobo, jaguar, bocaracán. Venado, muy bien. Pero, Manolo, ¿crees que lo que está pasando aquí es algo que ya sabíamos que pasaría? Yo me lo imaginé a un principio, te voy a decir por qué. Porque yo sabía que ellos, cada uno de ellos, iban a integrar con su equipo, se iban a dar al 100 con su equipo. Y eso es lo que está pasando así ahorita, es, si tú lo ves. Aquí venimos a demostrar que la Pulsar es una máquina excelente y que te puede llevar al podio fácilmente. Así es. Ok. Así es. ¡Bravo, bravo, bravo! Aceleradamente, los competidores siguen rumbo a la semifinal de la primera Pulsar Club Racing Championship de Centroamérica. Nos vemos en el episodio 6 con más acción, más energía y más competencia. Impúlsate con tu Pulsar y empieza a rodar tu imaginación.